La mejor configuración de tu cámara. Muchos fotógrafos no se dan cuenta que los botones y todo lo que tiene una cámara puede dar un beneficio en tu fotografía final. Es por eso que en este video, ahí donde está la cámara, vamos a mostrar absolutamente todo lo que yo hago para configurar mi cámara. Entonces, ve por tu cámara corriendo, ve este video y empieza a conocer todo lo que yo hago, que son más o menos 10 puntos que vamos a ver en las cámaras no importa si es de gama baja de gama media o de gama alta lo que tú tienes que saber es configurar tu cámara para ver qué tipo de fotografía vas a realizar ver los puntos de enfoque ver el balance de blancos ver el estilo de color ver si voy a disparar en o jpg voy a ver cómo voy a poner mi estilo de imagen también vamos a ver la parte de eh, la medición ponderizada el tipo de enfoque si es hay servo o hay focus todo esto es muy importante para que tu foto salga bien. Si tú sabes y entiendes, que es lo que a mí me gusta mucho explicar en esta página, desde cero, cómo configurar tu cámara, y tú solito te das cuenta qué es lo que tienes que hacer, eso te va a dar un, de un, eso te va a ser profesional. Esa es la palabra correcta. Acuérdense que ser profesional no significa cobrar en la fotografía. Ser profesional no significa tomar fotos bonitas en la fotografía. Ser profesional significa ser... Una persona que sabe resolver bajo cualquier circunstancia. Con el equipo y sobre todo, pues, una de las herramientas principales para hacer fotografía, pues, ustedes saben que es la cámara. Entonces, vamos a dejar esta cámara aquí porque todo lo vamos a hacer aquí en la pantalla. Perdón que yo no salga mucho en el cuadro, pero, pues, lo importante es la cámara, no yo. Ve por tu cámara corriendo, no importa cuál sea. Lo primero que te pido que me digas es si, si me escuchas y perdón que me venga para acá abajo, pero es que se está atorando el micrófono. Dígame si sí me escuchan, aquí está el micro. Dígame de qué ciudad me escriben o de qué país. Y vamos a voltearles la cámara para que ustedes vean tal cual. Bueno, primero que nada, ustedes deben de saber, y esto lo tengo en otro video, eh, qué cámara me compro. Si eres una persona que quiere comprar una cámara, eh, hay otro video en esta página que te invito a que te metas, que le des like, en donde yo te voy a explicar para el 2022 qué cámara te puedes comprar puede ser usada, puede ser nueva, a un presupuesto medio, bajo y alto. Entonces, lo que debes de saber primerito que nada es que las cámaras, lo principal que nosotros buscamos como negocio es que sean de lentes intercambiables. Miren, le voy a quitar este lente y le voy a poner otro lente más grande. Eh, fíjense que yo cuando empezaba, y perdón que les dé la espalda, estoy viendo lo del lente, cuando yo empezaba yo decía... La cámara entre más grande y el lente entre más grande, más profesional me veo y por lo tanto cuando yo cobre no va a haber problema. <laughs> lo tengo que confesar. Entonces este lente, si se dan cuenta, pues está monstruoso. Vamos a poner el parasol hacia adelante y van a darse cuenta, miren qué cosa, está más grande que mi cabeza, ¿ya vieron? Me puedo esconder en él. Entonces es una cosa enorme. Pero bueno, ya viste que los lentes se pueden intercambiar. Voy a quitarle este monstruo. Porque no vamos a tomar fotos ahorita. Si quieres ver cómo se toman fotos en esta página que se llama Cake Smash Photographers, así como dice aquí, que por cierto yo soy Ángel Mejía, fundador de Cake Smash Photographers. Dale click, dale like. En esta página puedes ver muchos detrás de cámaras bien explicados y con los resultados de las fotos. Hay lentes y hay cuerpos. Son dos cosas importantes que debes de saber. ¿Qué tiene tu cámara? Lente y cuerpo. Entonces Enormemente muchos se preocupan por el cuerpo y no se preocupan mucho ni por la luz, que es la luz que está allá atrás. Eso es lo que hace que se vea bonito el video. Y hay una luz que tengo aquí enfrente que también me está dando en la cara. Miren ahí se me ven las sombras en los dedos, en la cara. Entonces la luz está haciendo que el video se vea bien, no la cámara, porque esta cámara es una cámara de un celular. Entonces el video se llama titulado La mejor configuración de tu cámara. Déjenme voltear esto para que no esté de frente. En otro video también hablo de tripies, en otro video también hablo de softbox y en otro video también hablo de flashes. Hay más de 170 videos gratuitos si es la primera vez que me ves. Y además acuérdense que ahorita, quien me comparta en tres grupos de fotógrafos, les voy a presumir, tenemos un archivo en PDF en donde yo muestro todo el equipo que yo utilizo para que tú lo puedas comprar y sepas qué comprar, miren. Este es el archivo, tú lo vas a recibir en tu, aquí está, miren, aquí vienen los flashes, aquí vienen las ligas de color azul, aquí vienen los tripiés, aquí vienen mis recomendaciones, aquí vienen unas fotos bonitas que tomamos en esta página. Entonces, quien me comparte en tres grupos de fotógrafos, ojo, tienen que ser tres grupos de fotógrafos o compártame en su muro principalmente para que puedan ver el video. Les voy a obsequiar este archivo en PDF. Miren ahí todos los flashes. Aquí hay un flash, aquí hay otro flash, aquí hay otro flash. Aquí está la caja cuadrada. Aquí está otra caja sin grid. Aquí está una caja para eh, tipo Bowens. Aquí está la sombrilla parabólica. Este. Aquí está otro softbox. Bueno, es un PDF grandísimo con todo el equipo que utilizamos. Si lo quieres, es totalmente gratis. Si sí me compartes en este video. Pues vamos, vamos a dejarnos de rodeos. Y vamos a explicar bien rápido para que cuando veas este video grabado, tú sepas cuál es la mejor configuración para tu cámara. Primero que nada, lo primerito que ustedes deben de saber es que la cámara eh, tiene varios modos. Déjeme voltear esto. Aquí le voy a aflojar. Espérense que me tripié. Como tengo tres tripiés distintos, no hagan eso, señores. Si se compran un tripié, cómprense los todos iguales. Ahí está. Ahí está. Vamos a voltearla. Miren. Le voy a quitar este accesorio porque este accesorio nada más era para aventarle flash. Les voy a aventar un flash. Ahí está el flash, miren. Me gusta porque de estrellas sí alcanzan a ver la sombra del árbol. Miren el, el, aquí está el flash. Entonces dispara y saca una sombra en el árbol. ¿Ya la vieron? Miren, ahí está. Lo hice a propósito. Ahí está, miren. ¿Ya la vieron? <laughs> bueno, voy a apagarlo. Vamos a apagarlo. Déjenme quitarle el modelado porque si no se me va a quemar mi flash de atrás. Y lo primero que ustedes deben de saber es que los flashes tienen, los flashes, las cámaras tienen modos. Y normalmente cuando tú te compras una cámara, casi todos utilizan su cámara en modo, en modo automático. Y no, es que, no significa que esté bien o que esté mal. Lo que significa es que si tú utilizas, miren, ahorita que me alejo, si se fijan, se ve como nublado mi, mi cámara. Me voy a acercar y ya se mejoró la luz. ¿Sí se dieron cuenta? Ya, ya la luz allá atrás se ve más oscuro. ¿Por qué? Porque tengo esta luz enfrente y mi celular es tan automático. Entonces, estar en automático significa que la cámara toma todas las decisiones por ti y a veces las toma muy bien porque las cámaras están diseñadas para tomar buenas decisiones, pero a veces no las toma muy bien las decisiones. Entonces, esto que está aquí se llama Dial de Modos. Y lo, lo primero que te voy a pedir es que lo pongas en la M de mamá, que significa manual. Entonces, tú lo mueves. Tú lo mueves para arriba y para abajo. Y tiene M, A, B, T, B, P. En Nikon, pues cambia un poquito. Y en Sony también. Pero no importa, sigue siendo lo mismo. Todos los fabricantes se copian. Así como Samsung le copia a iPhone. Así como Mac. Eh, bueno, como Windows le copió a Mac. Y todas esas historias que ya se saben. Entonces, todas las cámaras tienen más o menos el mismo principio. No significa que sean iguales. Miren, ahí me veo en el en vivo. <laughs> Entonces, prende tu cámara. Obviamente, no te voy a enseñar el botón de prender porque eso ya sería muy, muy, muy desde cero. Y miren, ahorita se quiso abrir el flash porque mi cámara está en automático. Entonces, la voy a poner en manual. Ahí está en manual. Y ahí me dice que ya se pasó a manual. ¿Ya viste? Entonces, vamos a enseñarles la configuración que yo hago. Oye, Ángel, ¿es la mejor configuración? No lo sé. Yo te la voy a explicar de forma que tú la entiendas y veas todos los tips y trucos que yo utilizo para poder eh, hacer mis fotografías. Lo primero que nada que ustedes deben de saber es que miren, aquí estoy moviendo la velocidad de obturación. Entonces, vamos a hablar primero del triángulo de exposición. Vamos a poner aquí un triángulo, ¿se acuerdan de Ten Shin Han de Dragon Ball cuando hacía así? Ah, bueno, ese es el triángulo de exposición. El triángulo de exposición define con tres parámetros principales los pasos de luz que van a entrar en la cámara. Entonces, el primero de ellos se le llama velocidad de obturación. Significa... Que va a ser la velocidad en la que tu cámara va a tomar la fotografía. Y cuando lo usas en automático, normalmente estas velocidades están bajando a 1 sobre, sobre 25, 1 sobre 30, 1 sobre 40. Y es por eso que las fotos salen borrosas. Y es por eso que, los que las que son mamás y quieren hacer fotografía de Cake Smash, que es por eso que me ven, eh, le toman fotos a su bebé y su bebé sale todo borroso porque los bebés se están moviendo mucho. Entonces significa que la velocidad de obturación. Chuc, chuc, el tiempo en el que toma la fotografía de la cámara es muy lenta y al ser lenta pues alcanza a moverse en lo que está exponiendo la cámara a la foto. Entonces después de que haya quedado claro eso, la primera configuración que quiero que la noten es que yo las velocidades de exposición las utilizo a partir de 1 sobre 125 en condiciones ideales o por lo menos en un estudio. Por ahí va a salir un fotógrafo y me va a decir: No, es que yo puedo disparar a uno sobre 15, yo puedo disparar a uno sobre 60. Sí, está bien, te felicito. Pero déjame, dame chance que esto es para las personas que están desde cero y yo les quiero enseñar las configuraciones para que su foto salga 100% enfocada y 100% nítida. Y a la hora de que ustedes la suban a redes sociales, porque hace rato estaba platicando con uno de mis alumnos. Me dice, oye, ¿cómo le haces para subir tus fotos a redes sociales y que se vean bien? Por ejemplo, vean esta foto. Bueno, no se alcanza a ver mucho porque es foto sobre de foto y video de Facebook. Pero se ve muy nítida, se ve muy enfocada. Y aquí te voy a enseñar el tip para que tú lo hagas. Porque es el dolor de cabeza de todos. Oye, tomo la foto, la edito en la compu, la subo a redes sociales y se ve horrible. Se ve toda desenfocada, toda, toda descolorida. ¿Por qué se ve así? Bueno, porque no sabes configurar tu cámara. La primera configuración es... Disparar entre 1 sobre 125 y 1 sobre 200. Eso métetelo en la cabeza. Ya después con los otros parámetros compensamos la luz. Después vamos a ver el ISO. El ISO es la sensibilidad de la luz. Miren, ahorita me voy a alejar y, y mi, mi, mi este celular va a ponerse más sensible y se va a ver como borroso. Miren, me voy a alejar y vean cómo cambia la luz. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque el celular me quiere iluminar a mí. Entonces me voy a acercar y vean acá atrás cómo se va a empezar a ver más oscuro. ¿Ya vieron? Ahí está, ya se ve mejor. Porque el celular es tan automático y él trata de poner el ISO, lo sube o lo baja, es decir, lo hace más sensible al sensor. Entonces la sensibilidad ISO, para garantizar y tener una buena fotografía, obviamente no te puedo dar un parámetro. Pero si trabajas en estudio y utilizas iluminación en exterior, que es la que tengo aquí de los flashes, por ejemplo, esta, miren, cierran los ojos. No prende. Ah, lo apagué. Ahí está. Esa que está ahí atrás. Si usas ese tipo de iluminación, entonces utilízala en ISO 100. Cuando hablo de fotografía de exterior, empiezo a decir, ¿sabes qué? Puedes subir a ISO 400, ISO 800 o lo que requiera la atmósfera, ahí sí no importa y es por eso que queremos comprar cámaras costosas. Porque normalmente es más fácil subir y bajar el ISO. Pero el ISO tiene un problema que hace que tu fotografía se vea con un poquito de, de ruido digital, le llamamos, o grano, vulgarmente hablando, grano, le dicen. Este ruido digital, déjenme enseñarles unas fotos. Por ejemplo, estas fotos fueron tomadas en Ciudad de México y están tomadas con ISO 100. Eh, bueno, ahí no se ve bien, no sé por qué, seguramente tomó una foto a la nada. Y aquí estamos haciendo sesiones, no se alcanza a ver bien, verdad? Pero bueno, la foto está muy nítida, muy bonita, tiene la luz donde queremos y este es tomada con ISO 100. ¿Cómo puedo saber? Porque eso también me interesa. Aquí hay un botón que dice Info y miren, ahí empieza a salir. Aquí abajo dice ISO 100, f/4, 1 sobre 200. Esta fue mi configuración que yo utilicé y qué fue lo que me iluminó el cabello aquí tan bonito que se le ve. Miren, el cabello se le ve un volumen. Si se fijan, aquí atrás, véanme, aquí ya no vean la foto, veanme a mí, aquí atrás hay un, hay un flash que hace luz de recorte y se la aventamos aquí atrás para que le peinara y se viera muy bonito la fotografía de esta chica. Eh, porque si traen el cabello, acuérdense que una chica quiere lucir su cabello. Si sí, sí, tú se lo iluminas desde la toma, entonces te va a dar ese volumen en la fotografía que tú necesitas. Aparte aquí tenemos una sombra deseada y estamos haciendo una iluminación deseada. Pero bueno, a eso vamos a llegar con toda esta explicación que les estoy dando. ISO 100, si trabajas en estudio. Si trabajas en exterior, no te puedo decir qué ISO utilizar, porque de, dependes del, de la luz del sol. Pero normalmente, si estás trabajando bajo la sombra, puedes subir a ISO 200, ISO 400, ISO 800. Y si estás trabajando con mucho, mucho sol, pues obviamente vas a tener que usar ISO 100. Bien, dice. Eh, bien, vamos a ver quién me compartió para que le envíe el PDF. Espero mi, mi, mi PDF. Sí, José, acuérdense chicos, tienen que mandarme un WhatsApp. El PDF aquí está. O sea, por ejemplo, ahorita me están viendo casi 300 personas. Muchas gracias por verme, muchas gracias por compartirme. Este es el PDF que estoy regalando, en donde viene todo el equipo. Miren, aquí está, los softbox. Miren, y tú le das clic aquí en la parte azul y ya te vas a la tienda y los puedes comprar. Los flashes que yo recomiendo, buenos, bonitos y baratos. Ahí vienen un par de fotografías para que veas cómo tomo las fotos. Pero chicos, por favor, me ven casi, no es por ser sangrón, pero me ven casi 40 mil personas. Entonces yo no puedo mandar 40 mil mensajes. Necesito que tú me mandes un mensaje a mí, que me envíes la evidencia de que me compartiste y yo te envío el PDF totalmente gratis sin pedirte nada más que me compartas. Entonces, por favor, mándame un mensaje. Entonces, lo que me están poniendo ahí, ya te compartí, les suplico que se metan a la página, le den like. Bueno, si no quieren darle like no le den, pero mándenme un mensaje, está mi WhatsApp y ahorita al final cuando termine el video todos pongan me interesa, me interesa, me interesa. No importa cuándo veas este video, ponle me interesa y yo te voy a contestar, vas a ir a mi WhatsApp y sin preguntarte nada te voy a mandar el PDF. Muchas gracias a todos. Entonces, ya hablamos de dos parámetros, el ISO y la velocidad de obturación. Vamos a hablar del parámetro más excitante en la fotografía. Y esa es la palabra correcta. El parámetro más excitante en la fotografía se llama diafragma. El diafragma lo definen los lentes y es por eso que todos queremos comprarnos un lente caro. Porque entre más costoso sea el lente, más apertura de diafragma tiene. Y al tener más apertura de diafragma, lo que hace es que hace un mejor bokeh y hace, permite más entrada de luz. Hace muchas cosas. Pero no significa que entre más abierto sea el diafragma, mejor, porque te puede generar desenfoque. Y muchas otras cosas más. Incluso si vas a trabajar a contraluz, contra el sol, tienes que cerrar el diafragma. Entonces no necesitas un diafragma abierto. Por eso, es casi siempre cuando alguien hace preguntas de fotografía, tiene que preguntar primero: Ojo, hago fotografía de tal cosa, ¿qué configuración puedo utilizar o qué puedo hacer? Entonces, eh, o, ¿o qué me recomiendas tú hacer en mi fotografía? Así hacen las preguntas correctas y así se les pueden dar las respuestas correctas. Entonces, el diafragma. Como ustedes saben, yo siempre, siempre, siempre utilizo F4, es mi punto de partida. Aquí está, mírenlo. F4, ¿por qué? Se los voy a decir en este en vivo. Yo utilizo F4 porque a la hora de que hago mi primera foto, porque yo no utilizo exposímetro, yo me imagino cómo están las configuraciones de la luz. Y entonces yo disparo, miren, por ejemplo, allá atrás, yo me imagino que voy a necesitar un ISO 800. Entonces voy a tomar una foto en este momento. Yo me imagino, eso está mal dicho. Pero es porque yo más o menos conozco las luces. Y entonces ya lo puse en ISO 800 1F4 este, y le voy a poner una velocidad de 1 sobre 100 y voy a disparar la foto. Y miren, ustedes van a ver el resultado. Y parece ser que agarré una exposición un poco correcta. Vamos a ver. Está muy oscura. Ah, pero se ve bien en el celular. Pero la exposición le faltó. Pero miren, acabo de tomar una foto allá atrás. Sin se ve el reflejo. A ver cómo le hago. No, ahí no. Ahí está. Se ve el reflejo de la cámara. Se ve cámara tras cámara. Pero ahí está, miren. Ahí estoy tomándole una foto a la sala y este, este sofá se ve muy oscuro. Entonces, aquí se ve obviamente mucha luz porque está ilumbrando la luz LED. Pero yo, yo más o menos me imaginé que necesitaba un ISO 800. ¿Por qué yo utilizo F4? Al utilizar F4, porque ya me da oportunidad de yo irme para abajo o para arriba por el lente que yo tengo. Entonces yo aquí me movería y lo que voy a hacer es irme a F2.8. Muchas gracias a todos, me están mandando muchos mensajes. Ténganme paciencia, ahorita les contesto a todos. Y voy a volver a tomar la foto y van a ver que se va a ver un poquito. Chin, ya la moví toda, se va a ver toda chueca. Y ya se ve más clara. Vamos a comparar una con otra. Esta está en F2.8 y esta está en, F, en F4. Significa que cuando yo disparo mi primera foto, si yo la veo un poco oscura y necesito agarrar más luz, puedo bajar a F2.8. Y entonces ya agarro más luz. Por eso mi punto de partida, el mío, de Ángel Mejía, es F4. Muchos fotógrafos empiezan con F56 o F8. ¿Por qué? No sé, porque ellos quieren. Entonces, eso es lo que yo quiero más o menos explicarles de la mejor configuración de tu cámara. Entonces, ya después dicho del, del triángulo de exposición. Obviamente, si hubiera mucha luz, entonces yo hubiera subido a F56 o a F8. ¿Subido, está bien dicho? Yo hubiera subido. Yo, yo le hubiera, si yo hubiera ido a, a F8, Corríjanme ahí, por favor, los, los reales academias de las lenguas que estén aquí, porque hay mucho letrado por ahí. Muchas gracias, me siguen enviando mensajes que les envíe el PDF, claro que sí, ahorita se los voy a enviar, es totalmente gratis. Gracias a todos por compartirme. Ya llegamos a más de 350 vistas, entonces... Voy a tener otro regalo por ahí por ustedes si se quedan. Y vamos a hablar ahora también de las configuraciones del menú de la cámara. Esto casi nadie lo habla porque esto ya son cosas más personalizadas. Pero a mí me encanta Canon porque, y ojo, no es un comercial de Canon porque luego empiecen, oye, no, es que tú eres Canon. Y ven, no, yo no vendo Canon, yo no vendo nada. Ojalá y Canon, Canon, mírame y, y patrocíname Canon. este Dame algo ahí por decir que uso Canon de tantos fotógrafos que me ven, pero no. Canon no me da ni un céntimo. Partido por la mitad. Entonces, eh, si usas Sony, pues qué bueno. Si usas Nikon, también qué bueno. Si usas eh, Fuji o lo que uses. Perdón, la tuve que poner así para yo verla. Entonces, aquí lo, lo primero que les voy a decir es que eh, lo que ustedes deben de ver es esta parte que está aquí que se llama espacio de color. Está en Canon, en el número 2, en el menú rojo, es lo que me gusta de Canon que sus menús son de colores, está el rojo, el verde, el amarillo, el azul y el no sé qué, ahorita los ven los colores, entonces es bien fácil explicarle un canon, cuando eres Nikon se complican las cosas, pero no, no se preocupen que se complican las cosas, es lo mismo, acuérdense que los fabricantes eh, todos hacen lo mismo, nada más le mueven unas cosas, y viene el espacio de color, ¿qué es el espacio de color? vamos a explicar rápidamente el espacio de color para que tú sepas, porque aquí hay muchos mitos y yo ahorita les voy a decir que yo lo utilizo en sRGB, y todo el mundo se me va a venir encima. Y van a llegar esos que imprimen. Y van a decir: No, es que para que imprimas y tengas un espacio de color. Tiene que ser SMYK. Y por eso tienes que poner el espacio de color más grande. Que es el Adobe RGB. Porque si no. O, o cuando estás editando. Le metes un profoto RGB. Y empiezan. Y hay muchos espacios de color. Para que lo entiendan más fácil. Un espacio de color. Chin, ya se quitó esto. déjeme abrirlo. Un espacio de color. Es. Eh, como su nombre lo dice, el espacio tan grande donde puedan caber muchos colores. Cuando íbamos en la primaria, pues nada más te daban eh, la cajita de 24 colores. Pues resulta que no hay 24 colores. Hay más de 255 colores y después hay muchísimos más dependiendo del espacio de color que haya. O sea, son demasiados, demasiados colores. Al ser demasiados colores, ese es el primer paso que ustedes deben de entender a los que les pasa que cuando suben una fotografía, a redes sociales y esta cambia es por eso por su espacio de color. Y yo les recomiendo que para que eso no les suceda, que ustedes se vayan en la parte de espacio de color, se vayan a la parte donde dice sRGB. Casi todos les apuesto que lo utilizan en Adobe RGB, pero hay un truco aquí también. Acuérdense que el espacio de color solamente afecta a las fotografías en JPG, no afecta a las fotografías en RAW. Entonces, si tú tomas las fotografías en Row, que es lo segundo que te quiero decir, aquí dice Row, no se ve mucho. Déjeme acercarme o alejarme, a ver para que lo vean bien. Este Sí, gracias. Ahorita me acaban de mandar 37 mensajes de que les comparte el PDF. Claro que sí, el PDF ya es de ustedes. Ojo, si me mandan el mensaje, mándenme la evidencia del screenshot de que ya me compartieron y que según si mucho gusto se los envío. El caso es que aquí dice Row, aquí, Déjeme tapar la luz. A ver, déjenme mover la luz, a ver si se puede ver mejor. Ah, no, porque me expone. Ahí está. Ahí se ve que se alcanza que ve Row. En Canon, aprietes aquí la letra Q y con el touch te puedes ir aquí y entro a ver qué tipo de fotografía voy a hacer. Esta es la cuarta configuración de la que estamos hablando según el título de este video, que es la mejor configuración de tu cámara. Y entonces aquí la pregunta es: Oye, yo disparo mis fotos en row o en JPG. Y entonces aquí viene un, un, una gran problemática. Yo te voy a preguntar. ¿Tienes Photoshop o tienes Lightroom o Capture One o Camera Raw o algún otro programa de revelado? ¿Tienes una computadora potente que te va a aguantar un archivo potente? Porque acuérdense que las cámaras utilizan tarjetas de memoria, abrí, miren, tarjetas de memoria potentes. Entonces, al utilizar tarjetas de memoria potentes son de 32 GB, de 16 GB, de 128 GB. Y tú tomas y tomas y tomas fotos como loco, y de repente todas esas fotos las bajas a una computadora. Entonces, si tu computadora no es muy potente, se alenta. Entonces, es por eso que muchos fotógrafos optan por irse por el JPG. Pero entonces, aquí lo que yo necesito que ustedes sepan en la parte de la mejor configuración de tu cámara es que tú entiendas: el RAW es un archivo crudo que antes se le llamaba negativos. No sé si se acuerdan que los fotógrafos de antes terminaban de tomar las fotos, sacaban los negativos y se metían en un cuarto oscuro en el cual sacaban químicos, metían los negativos y los volvían positivos para poderlos hacer fotografías impresas. Eso ya pasó a la historia. Todo ese proceso del cuarto oscuro y lo que les dije ya se hace en la computadora, que se llama revelado digital. Y el revelado digital no es un cuarto oscuro ni es un espacio pero sí se necesita una computadora muy potente para poder trabajar de forma muy versátil. Porque a veces tienen una computadora de 1985, que fue cuando yo nací, y quieren tener muy, cámaras muy potentes y llevar archivos muy potentes a sus computadoras de 1985. Bueno, sin exagerar, tienen computadoras del 2000, 2005, 2010, 2015, y honestamente una computadora de dos años para atrás, o sea, ahorita a estas fechas, una computadora del 2018. 2017 a esta fecha está totalmente obsoleta. Le, perdón que se los diga, yo tampoco vendo computadoras, <laughs> no les estoy diciendo vayan si compres una computadora, pero hay que ser honestos y hay que saber qué es lo que tengo para trabajar. Entonces, si tú tomas las fotos en RAW, tú vas a necesitar una computadora muy potente y es por eso que muchos no quieren tomar fotografías en RAW. Entonces, pero tomarla en RAW te da la facilidad de que cuando tú la quieras revelar en edición, le puedes hacer ciertos cambios como si estuvieras tomando apenas la fotografía. Entonces, respecto a la mejor configuración de tu cámara, tú lo decides. Tú puedes saber qué tipo de, de, de espacio, de color y qué tipo de archivo de salida va a ser en tu cámara. Entonces, espero que haya quedado claro. Si necesitas asesoría y un poquito más de profundidad, bueno, ahí está mi WhatsApp, compárteme, ahí está mi PDF y yo con mucho gusto te voy a responder un par de preguntas sin ningún problema o escríbelas aquí en el en, el, en, el, en, el en vivo. Otra cosa muy importante, y fíjense, esto que se llama temperatura balance de blancos. Normalmente en cualquier cámara siempre se llama eh, balance de blancos aquí le aprietas la letra Q y aquí yo lo tengo en grados Kelvin porque actualmente yo los uso en modo manual pero normalmente todos tienen este botón que dice AWB no se ve mucho en la cámara pero aquí dice AWB significa Automatic White Balance el Automatic White Balance hace que tu fotografía este, adopte la temperatura de color o más cálida o más fría miren voy a acercarme a esto y me voy a ver más frío Ay, casi se me cae. Bueno, no me veo... Ah, miren, ahí se ve súper bien. Como me está iluminando mucho, se ve totalmente oscuro ahí atrás, que es como yo lo veo en vivo. Pero no aguanto esta luz, esta luz tenerla enfrente, me, me, hace, me hace cerrar los ojos, es demasiada luz. La voy a alejar y ya no se va a ver tan padre, miren. Pero sí se me ven todas las imperfecciones porque mi, mi celular baja hasta ISO 100. Eso es lo que pasa cuando tú tienes una buena calidad, una buena iluminación. Cuando hay una buena iluminación, la cámara agarra todas las texturas posibles. Pero bueno, vamos a hablar del balance de blancos. Quise hacerlo con la lámpara del luz led que tengo aquí, pero no se pudo. Este y miren, voy a prender el flash que está acá atrás y perdón que me les vaya. Voy a quitar la cámara para que me vean. Pero este, esta luz que está acá atrás es luz cálida. Voy a prenderla. Bueno, miren las letras one son luz cálida. Ahí está. Mejor no prendo nada. Ahí está bien, más claro ni el agua. Esto que está aquí eh, tiene una temperatura de color. La salida de la luz tiene una temperatura de color. Y podría ser a lo mejor de 5500 grados Kelvin, de 6000 grados Kelvin. Pero yo no quiero que se enrueden y se, y, se, y se metan cosas en la cabeza complicadas. A mí no me gusta explicar nada complicado. Y esta luz, si ustedes la alcanzan a ver, es blanca. Y esta es cálida. Esta es roja porque le puse un, un gel. Entonces, lo que les estoy tratando de explicar es que no es lo mismo. Ver el color verde a las 12 del mediodía. Asómate, si estás viendo este video y es temprano, o si es de noche, asómate ahorita en la ventana y ve un árbol y vas a ver que el color del árbol es verde. Y las, las flores, bueno, a menos que estemos en otoño y o sean cafés. Pero <laughs> normalmente en condiciones ideales son verdes las hojas. Y tú la ves a las 8 de la noche, que ya no hay sol, y vas a ver un verde, pero, de, pero con un tono distinto. Y si lo ves a las 12 del mediodía, ves un verde bien vivo. Eso es la temperatura de color. Hay colores y hay temperatura de colores. Porque diferentes horarios, hay diferentes temperaturas. Entonces espero que haya quedado claro. Acuérdense chicos, porque aquí me ven muchos fotógrafos avanzados y empiezan, ay, pues yo ya sabía que era la temperatura de color. ¿Por qué la explicas así? Que no sé qué, Me hablas mucho, dices poco. A ver, señores, si eres un fotógrafo avanzado, te voy a invitar a que te vayas de aquí porque esto no es para ti. Esto es para fotógrafos o para personas que tienen una cámara y quieren aprender a usarla desde cero. Entonces, con todo respeto, no se me preocupen y no se me estresen. Si eres un fotógrafo avanzado, vete a tomar fotos y ahí no las enseñas y no las presumes y ahí te aplaudimos en los grupos de fotógrafos que tu foto está muy chingona. Pero si quieres aprender, pues quédate aquí, ¿no? Entonces, la temperatura de color es eso. El blanco. También, si está a la plena luz del sol, es, ese blanco no lo vas a ver blanco puro. A lo mejor lo vas a ver como blanco con un tinte medio amarilloso. ¿Sí se entiende? Entonces, la temperatura de color, aquí viene el tip, el que yo les voy a pasar y el que yo utilizo. Le vamos a poner la letra Q, nos metemos al, al, al balance de blancos. Y cuando tú te metes al balance de blancos, te viene luz día, luz sombra. Te viene nublado, no sé, no sé los que sean Canon, por ejemplo, aquí dice nublado y dice aproximadamente 6000, tuxteno 3200, eh, luz eh, fluorescente 4000, luz flash y no te aparece cuántos, pero luz flash es 5500. Y luego aquí te viene el personalizado, que es para sacar una hoja gris con el 18% o una hoja blanca para que él lea el, la temperatura de color del ambiente que estás utilizando. Eso es un poquito más avanzado y en eso no me voy a meter ahorita. Pero me voy a meter en lo que sí interesa, que es el que yo utilizo. Yo me vengo a la K, ¿dónde está la K? Aquí está la K, y aquí abajo me dice 5500, ¿ya lo vieron? Entonces ese 5500 yo lo voy a manipular: mira, es 5600, 5400, 5300, 5200. Yo lo puedo manipular y yo le puedo decir a la cámara de qué color salga mi foto respecto a la temperatura de color. Y ahí viene el meollo del asunto y esto es decisión tuya. Yo lo que quiero es que lo entiendas, no quiero que me copies, porque luego toman la foto y dicen, "Oye, no me sale igual que la tuya." Bueno, es que no has entendido, porque diferentes situaciones depende el balance de blancos. Pero normalmente yo disparo un balance de blancos, es que como está al revés la cámara, la verdad me cuesta trabajo. Aquí está. Ahí está, en 4700. Yo a partir de 4700 tomo mis fotos. Ya sé que está mal. Normalmente mi promedio es de 5.000. Lo ideal es de 5.200. Y según los fabricantes, en 5.500 cuando utilizas flash es lo perfecto. Entonces anótenlo ahí, por favor. Ángel Mejía dispara en un balance de blancos, o sea, yo, de entre 4.700 y 5.500, dependiendo la situación de la luz. O sea, dependiendo... Déjeme alejar un poquito esto porque ya... Ya me está quemando, ya está, ahí se ve mejor. Yo quería hacerlo bien dramático y todo, pero ya, ya la luz ya no la quiero. Entonces, dependiendo de la situación en la que yo me encuentre, si estoy bajo la sombra, si estoy ya a las 10 de la noche, si está el DJ con sus luces verdes y su humo, todo feo ahí arruinándote las fotos en el evento social, me, pre me pregunta Jesús Guerra que qué cámara estoy explicando. Es una Canon EOS 80D, aquí está, EOS 80D, es una cámara de gama media que ya salió hace como 7 años, pero si quieres una más, más actual, que bueno, también ya tiene sus añitos, aquí también tenemos en la mano la 5D Mark IV, que es exactamente lo mismo. O sea, tiene, nada más le ponen unos botones aquí mamalones de este lado, de este lado no los tiene, no tiene pantalla batible, por eso la odio. Porque a mí me gustan las pantallas abatibles para grabar mis videos. Entonces, eh, tiene sus pros y sus contras. Y obviamente, este es un maquinón que vale cinco veces más que este. Pero no vamos a hablar de la 5D Mark 4 porque casi nadie la puede comprar. Entonces, mejor vamos a hablar de una cámara que todos tienen en su casa. Gracias por tu pregunta, por cierto. Entonces, ese es el balance de blancos. Ya lo notaron yo que lo utilizo. Vamos a hablar de otra cosa que se llama estilo de color. Aquí está, miren. Ya mi cámara como que me dice oye ¿por qué me tienes prendida y no me usas? Le aprietas la letra Q aquí y entonces tú te vas déjeme ver no se ve nada aquí está el estilo de color ahí sí, con mucha imaginación aquí dice estilo de imagen estilo de imagen perdón me equivoqué no es estilo de color es estilo de imagen voy a bajarle la, a la luz porque sí está muy ah miren si le bajo se ve mejor qué tonto <laughs> Téngame paciencia en el video, me falta, me falta. Miren, ya me veo rojo de este lado, ¿ya vieron? Como que la luz de allá atrás roja ya está quemando, entonces está mal balanceada mi luz. Hay que subir la luz de aquí enfrente y ya que no queme la de atrás, ya se ve más oscurita, ¿ya vieron? Así se expone, señores. Si no tienes un exposímetro y estás midiendo y estás en vivo y no puedes tomarte el tiempo para hacerlo, empiezas a prueba y error, subes y bajas, subes y bajas, y ahí quedó. Este que está aquí es el estilo de imagen, como su nombre lo dice chicos. Estilo de imagen. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Aquí lo dice estilo de imagen. Significa que cada fotógrafo puede tener su estilo e incluso lo puedes personalizar. Esto también solamente afecta al JPG. Si tomas la foto en RAW, cuando estés en un Photoshop o en un Lightroom, tú vas a poderla manipular como si estuvieras tomando la foto nuevamente. Entonces, por eso es mil veces mejor tomar una foto en RAW. Pero ya dije que es un problema tener una buena computadora. Este, dice, gracias, dice Tania Castañedo, que muy bueno que comparta mis secretos. No, no son secretos, Tania, todo está en el manual, pero nadie, nadie quiere leer los manuales. Por lo menos, miren, yo soy orgullosamente mexicano, ya sé que me ven aquí en más de 15 países, pero pónganme ahí de qué país son y díganme si sí leen los manuales. Pero también voy a hacer un paréntesis y espero no quitarles mucho su tiempo porque a mí no me gusta quitarle el tiempo a nadie. Pero quiero que ustedes sepan que si no leen los manuales no es culpa de ustedes. Los manuales son una basura. Los manuales de, de todo, de los iPod, digo de los iPod y ahorita nadie usa iPod porque ya ni existen. Pero cuando salieron los iPod yo me puse a leer un manual para ver, saber cómo usar el iPod. ¿Sí se acuerdan del iPod? que era una cosa cuadradita que tenía solamente una, un circulito y un botón en medio. Entonces con eso hacías todo, pero no, yo no sabía hacer nada. Entonces yo lo compré, yo quería poner música y no podía. Ya después salió el iPhone que sustituyó al iPod. Y yo leí el manual y se los juro que lo leí todo y no le entendí nada. Y dice ahí José David Chaparro, que desde Colombia y tampoco lee los manuales, te felicito, no es tu culpa José. La persona que hace los manuales es una persona... Está mal de su cabeza. No saben hacer los manuales. La otra vez me compré un carro hace muchos años, lo sigo pagando, por cierto, y quise leer el manual. ¿Alguien ha leído el manual de un automóvil? Son una verdadera estupidez. O sea, de verdad, si se compra una televisión, si se compra en el PlayStation 5, si se compra en el Nintendo DS, no sé qué, si se compran un celular. Dice soy de Perú, Jesús Guerra, y tampoco lee los manuales. No es tu culpa, Jesús. Por favor, todos, vamos a decirle a las personas que hacen los manuales que, que tienen problemas en su cabeza porque los hacen verdaderamente mal. No hay manual que yo haya leído que yo le haya entendido. Y créanme que me he esforzado en leer manuales, pero están mal hechos. Los manuales de los refrigeradores, los manuales de los microondas, los manuales de las cámaras, obviamente, son una porquería. Entonces, yo no les comparto secretos, chicos. Leí el manual. Y luego de leer el manual tomé varios cursos y luego de tomar varios cursos tomé varias fotos y las puse a prueba y me di cuenta de estos errores. Les voy a pasar otro tip, otro tip para que tenga problemas de enfoque y este sí está muy bueno. Este me costó un curso muy costoso entenderlo, pero se los voy a dar aquí gratis porque ya estamos llegando a 350 personas y quiero que sepan y mucha atención los Nikon. Esto que está aquí, a ver ficha función. No, en eso sí voy a tener que sacar la mamalona, que es la 5 de mar 4. Pero para todos aquellos que tengan un lente y tomen sus fotos y siempre les salgan desenfocadas, es porque no hay comunicación entre su cámara y su lente. Y esto a mí me costó muchísimo trabajo y quiero que pongan muchísima atención porque esto se llama asociar el lente con tu cámara. Y miren, ah, déjenme ponerle aquí y esto sí está muy, 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 muy avanzado. Pero veo que hay mucha gente, entonces, y me va a ver 100 veces más personas que las que me están viendo gracias a ustedes. Pero, ¿dónde está? Añadir, personalizar, funciones, gamas, desplazamiento mínima, cancelar equilibrio. Es en el naranja. Ah, no, aquí está el AF, ya lo encontré, chicos. Se van a llevar la lotería con esto. Y después de que lo investiguen y lo hagan van a tomar sus fotos más enfocadas sentí que se me iba el alma okay, se me iba se me a caer mi cámara gostosa pero no, no se va a caer, vamos a apretarla aquí para que no se caiga y ahí está, para que la puedan ver en Canon, solamente en gama alta si tienes una cámara de gama baja no me hagas caso, pero a mí no me gusta explicar cosas para avanzados, pero creo que lo merece si tienes una cámara full frame y eres Nikon o Sony esto es para ti, y obviamente si eres Canon con una cámara de gama alta si tienes gama baja, olvídalo tienen este botón que se llama, este menú que se llama AF. Cuando tú te metes en AF, tú lo que haces es calibrar el, el ajuste de tu objetivo. Y entonces haz de cuenta que cuando tú, cuando tú pones un 85 milímetros y lo pones a tu cámara, aquí le dices a la cámara: sabes que yo te puse un 85 milímetros y lo empiezas a calibrar para que el enfoque sea perfecto. Esto es algo realmente avanzado, pero esto viene en los manuales de pésima explicación y aquí está en tu cámara para que cuando tú tomes una fotografía tengas un buen enfoque para que tu cámara sepa qué lente tiene enfrente de él. Obviamente lo sabe, pero créeme que este lente está diseñado para ser utilizado con una 5D Mark IV, con una 5D Mark III, con una 5D Mark II, con una 6D con una, una A5, con la, con la clásica. Entonces, tu cámara sí reconoce al lente, pero el lente no reconoce a la cámara. Entonces, en esa parte del menú, tú le dices a tu cámara con qué se debe de enlazar. Espero que haya quedado claro. Y es en el color morado, en donde dice AF. Y ahí te metes y empiezas a configurarlo. Y lo que tienes que hacer es ir tomando fotos. Ahorita lo voy a hacer aquí. de clase, siervo, déjame ver dónde estaba con ob objetivo electrónico, a ver, espérenme, tiene, tiene tantas cosas que que no te las acabas en un video de 30 segundos que acabo de hacer, ahorita para ustedes. Y déjenme ver mostrar el live calibración donde está microajuste. Bueno, por ahí estaba. Ahorita que lo encuentre les digo para ya no más quitarles su tiempo. Pero espero que les haya quedado muy claro. Y ahí métanse para calibrar su lente con su cámara. Hay programas que son costosos, valen como 150 dólares la licencia y te dejan calibrar cuatro cámaras. Entonces se pueden juntar cuatro fotógrafos y comprarla. Yo no las vendo, ojalá y las vendiera. Estaría yo en las islas Caimán eh, con un coco y unas cervezas, en lugar de estar explicándoles aquí <laughs> este, las configuraciones de la cámara. Bueno, vamos a quitar la cámara de gama alta porque hasta a nadie le importa. Vamos a explicar todo con cámaras de gama baja. ¿Sí quedó claro? ¿Preguntas? Saludos desde Colombia. Yo tengo una Canon T5. No te preocupes, Nayel y Guzmán. Yo empecé con una Rebel T6 y mis respetos. Las Rebel T6 yo las amo. Yo amo tanto a mi Rebel T6. Bueno, ya la vendí. Así la amaba, fíjate. Este, pero ya la tuve que vender porque me compré otras. Y pues, ¿para qué tener tanta cámara ahí? déjeme quitar mi micrófono. Vamos a enseñarles otra parte, otra parte muy importante de la configuración de la cámara. Entonces, lo que quiero que ustedes vean en este video es que vayan entendiendo que los botones para qué sirven. Y vamos a ver la parte de la medición y la parte de los puntos de enfoque. Con eso cerramos, que eso es lo más importante. Después de haber calibrado tu cámara con tu lente, con tu misma cámara, que es solamente en las gamas, en las gamas altas, o quien tenga Sony o Nikon por ahí... Dígame, a lo mejor Sony Nikon desde gamas medias o bajas lo hacen, pero Canon solamente en las gamas altas. Canon ya ve que Canon es Canon, es, Canon es mala onda con nosotros los clientes, porque cuando le compras algo a Canon ni las gracias te da, o sea, no, no te dan nada. Nikon todavía te regala un estuche o, o te, te manda un moño. <laughs> Dice, tengo una Evo 77D, no entendí mucho lo del enfoque para calibrar con el lente. Dime qué cámara tienes, quien no entendió. Acuérdense que haganme preguntas. Tengo una cámara tal, hago fotos tal, no entendí tal cosa. Para que yo te pueda responder. Si tienes una cámara de gama baja, o sea, si tu cámara te costó menos de 2500$, no te fijes en eso porque no lo va a tener tu cámara. Si te costó arriba de 2500$, entonces regrésale el video y búscalo en internet para específicamente para tu cámara. El PDF que voy a dar me dice, Enrique, ¿cómo te llamas? Chin, ya no te vi, Enrique, es que es que me llegan muchos mensajes. Ah, ya te vi otra vez. ¿Qué cosas con esto? Aquí estás. Dice Enrique Reyes, ¿qué PDF vas a dar? Sí, gracias, Enrique, por tu pregunta. Este, un paréntesis para todos. Tengo un archivo porque hice un en vivo en donde hablo de softbox. Por ejemplo, este que está aquí atrás es un softbox con un grid. Eh, acá tengo una luz LED y acá tengo un flash. Y entonces hice un en vivo donde hablaba de puros flashes. Duró una hora. Está en esta página, es gratis. Puedes darle clic, meterte a a Xmash Photographers y ver qué flash te puedes comprar. Dura una hora. Pero después hice otro en vivo en donde explicaba los softbox. Entonces los softbox, tamaños y todo eso duró también una hora. Entonces si lo quieres ver, puedes meterte y es gratis. A quien me comparta cualquiera de todos esos, esos, este, aquí está, mira, se ve súper mal aquí. Ahí está, ya se ven las letras. Este es el archivo en PDF. Aquí están los flashes. Este flash está montado acá. Aquí están otros tipos de flashes que yo uso y yo recomiendo que explico en ese video gratuito para que tú sepas cuáles son y los puedas comprar. Si me compartes en, cinco grupos de, en tres grupos de fotógrafos, yo te regalo este archivo en PDF. Mira, aquí viene un softbox, cuánto mide, cuánto cuesta. Aquí viene el portafondos y bueno, pues viene todo el material. Aquí vienen los tripiés, aquí te viene una breve explicación, cuánto mide uno, cuánto mide otro, por qué comprar uno, por qué comprar otro, flashes de mano. Bueno, está completo el PDF, es totalmente gratis, no te cuesta nada, solamente abajo le pones, eh, ahí por ahí me pusieron compartir, perdón, le pones compartir y tres veces en grupos de fotógrafos, me mandas la evidencia y te mando el PDF totalmente gratis. Yo tengo una 7D, una T7, perdón, precisamente tengo problemas con las fotos y el enfoque. Tu 7 no hace eso, no calibra, pero no te preocupes. Y no es comercial. Tengo un curso que se llama Enfoque Perfecto, en donde te enseño a hacerlo con la 80D, que es casi lo, es mucho menos inferior que la 7D, y te enseño a hacer fotografías con un enfoque perfecto. Ah, por cierto, todos los que me están viendo tenemos más de seis cursos. El de Cake Smash que dura 16 horas, te enseño mucho mucho a hacer eh, fotografía de Cake Smash, por eso se llama Cake Smash Photographers. Ahorita estamos en el buen fin aquí en México y mis cursos tienen el 70% de descuento. Entonces, si te gusta cómo explico y quieres el 70% de descuento, más un 10% de descuento más, o sea, 80% de descuento. O sea, si, si, un, si algo te vale 100 pesos mexicanos o si algo te cuesta 10 dólares, vas a pagar solamente 2 dólares. Entonces, en mis cursos están súper, súper, súper baratos, súper, súper accesibles, solamente ahorita en buen fin. Y, y si los compras... El día que preguntas te agrego un 10% adicional. Si los compras después, pues bueno, ya ese 10% lo pierdes y son 70% de descuento más 10% adicional. Entonces, todo mundo quien quiera mis cursos, el, hay un curso muy recomendado que está súper accesible. Les voy a decir el precio: está ahorita ya con descuento en 29 dólares. Dura ocho horas y se llama Enfoque Perfecto. Puedes adquirirlo, te incluye mi asesoría, 29 dólares, señores. Se gastan más. Eh, averiguando eh, qué haciendo y todo, en lo que yo les explico toda la parte del enfoque perfecto. Trae un poquito de lo que les dije aquí y trae tres sesiones: sesión de maternidad en exterior dura 40 minutos, sesión de cake smash de gemelos dura 40 minutos y una sesión en estudio este, con tres luces para que ustedes vean cómo iluminamos. Es un curso muy completo que se llama Enfoque Perfecto. Bueno, hay muchos más, pero ahí están el 70% de descuento a quien le interese. Muchas gracias por preguntar. Bueno, vamos a ver. Los puntos de enfoque, ¿qué les parece? Sí. Cuando tú aprietas este botón, cuando tú tienes una gama baja, solamente tienes nueve puntos de enfoque. Hagan de cuenta que sale uno en medio, pareciera como esto es de tipo cruz. Sale uno en medio, uno arriba, uno abajo, uno hasta la esquina y uno hasta acá. Sí o no. Si tienes una cámara de gama baja, tiene nueve puntos de enfoque, pero no te preocupes. Básicamente es lo mismo. Yo tengo 49 puntos de enfoque porque mi cámara es de gama media. O sea, la tuya es de baja, la mía es de media. Si tienes de gama alta, también tiene 49. Si tienes Sony, tiene un chingo de puntos de enfoque, porque Sony es Sony. Ya hablábamos la otra vez de Sony. Sony son los fabricantes muy ambiciosos y hacen cámaras muy inteligentes y enfocan solitas. Entonces, eh, no te preocupes, no vayas a decir, ah, es que él dijo que la Sony era mejor. Yo me voy corriendo a comprar Sony. No, yo quise cambiarme a Sony y la vi tan inteligente que no me gustó. Amo Sony. Recomiendo Sony, pero yo no la uso porque no me gustó. La verdad, le soy honesto. Prefiero eso, prefiero Canon por los botones. Es más práctica con sus botones. Entonces, ¿qué qué hacer con los puntos de enfoque? Si vas a hacer fotografía de evento social, este tipo de enfoque que están viendo se llama tipo cruz. Significa que agarra nueve puntos de enfoque y en donde encuentra a la persona o donde tú lo pongas y le hagas pipip, él va a enfocar en ese punto. Entonces, cuando eso pasa, el tipo cruz Ahí está el tipo Cruz. ¿Tú te imaginas en dónde estás tomando fotos? Normalmente utilizamos este que está aquí arriba y si está la persona ahí, pum, le aprietas y va a enfocar a esa persona. Cuando normalmente hacen así que las fotos de que el novio está como que no ve a la novia y la novia está por allá, entonces utilizan puntos de enfoque como que más esquineados para que enfoque esta parte y lo demás se vea borrosito. No cometas el error que todos los fotógrafos cometemos que quieren hacer este punto de enfoque que es un punto de enfoque general. Y entonces tú le dejas a la cámara que ella enfoque lo que ella quiera. Eso está mal. Cuando tú usas un enfoque general, la cámara a veces acierta y a veces no. Y es por eso que estás como loco tomando 30 fotos con una misma pose. Se pone tu modelo así y dice, está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 fotos. ¿Para qué diablos le tomas 30 fotos? Mejor toma dos o tres bien tomadas en lugar de 30 fotos de la misma. Pero no lo haces no por malo, sino, primera, porque no lees el manual. Y ya dije, ¿por qué no leemos los manuales? Porque las personas que hacen los manuales son unos... No sé, no sé qué sean, pero hacen los manuales muy mal. Y segunda, porque no sabes configurar tu cámara. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es este, el puntual. No sé si han visto los detrás de cámaras de los fotógrafos más avanzados que, hayan, que ustedes admiren, y cuando van a hacer una toma fotográfica, sí o no, y por favor, después de que vean este video, vayan a ver todos los detrás de cámaras que quieran, pero ahorita no se vayan. Agarran su cámara y con el dedo gordo aprietan aquí, y miren, ahí están los puntos de enfoque, y empiezan a mover los puntos de enfoque con estos dos dedos, yo así le hago no, porque sea un fotógrafo avanzado y entonces yo le empiezo a poner aquí Ay, déjeme quitarle la tapa porque no veo nada y entonces yo empiezo, miren, sin quitar, sin quitar mi ojo del lente empiezo a mover mis puntos de enfoque y se los pongo obviamente en el ojo o en la cara a la persona, enfoco suena el pipip y disparo ¿dudas? bueno, ya entonces, yo lo que prefiero es eso: que cuando tú tengas a la modelo te tardes un poquito, te tomes el tiempo, empieces a mover con tus diales. Obviamente necesitas conocer tu cámara de dónde se mueve, pero normalmente tienen estos joysticks aquí. Bueno, no se ve, se ve todo. Ah, este que está aquí. O este que está aquí. O este que está aquí arriba. O si es Touch, le haces con los dedos, literal. Miren, si es Touch, vamos a hacerlo con los dedos. Ah, porque hay mucha fresita por ahí que agarra y pone view. el iView. El es, iView es esto. Déjenme subir el ISO para que lo vean bien. Esperen ahí. ¿Qué velocidad? Ah, tengo una velocidad de 1 un, de sobre 250. Ahí está. Este es el iView. El iView significa que yo veo en la pantalla lo que voy a tomar en lugar de usar el visor. Yo considero que los que seamos Canon y Nikon, utilicemos el iView. Si eres Sony, como es muy inteligente, sí utiliza el iView. Sony, Sony, ¿tú le aprietas así con el dedo? y enfoca bueno también esta esta cámara está muy avanzada honestamente pero a mí el live view no me gusta yo no lo recomiendo si alguien lo quiere usar y se quiere ver fresa porque no sé si han visto los tiktoks o los reels en instagram están haciendo desde detrás de cámaras y sale el fotógrafo así y está la música y toman toman así sus detrás de cámaras y enfocan y disparan y hacen sus fotos bien, bien mamalonas y todo bueno entonces si tienes una cámara de gama muy alta sí usa el live view si no no lo uses y usa el enfoque puntual, que es el que les estaba mostrando. Bueno, esos son los 10 puntos principales de la mejor configuración de tu cámara. Voy a leer todas las preguntas. Pónganme qué cámara tienen. Díganme si ya conocían estos. Eh, Me pueden ayudar ustedes también dándome otros consejos. Pónganme ahí abajo. Perdón, es que saturó mi, mi micrófono. Les juro que ya voy a mejorar también esto del micrófono. Este, ¿Qué preguntas tienen? Acuérdense que estos videos son totalmente en vivo. No están ni pensados ni programados. Entonces, yo aquí les digo exactamente lo que yo hago. Dice, y así se acaba muy rápido la batería. Me pone alguien lo del Live View. Sí, se acaba muy rápido la batería. Tienes toda la razón. Yo nunca lo uso. Sony A6400. Excelente cámara. Te felicito. Disfrútala mucho. Ah, fue Andrea. Andrea Grassi. Mucho gusto, Andrea. Que bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Andrea Grassi, por favor, todos los que vean a Andrea Grassi su comentario, métanse a su Facebook. Vean la maravilla de fotografías que hace. Ella está en Texas, si no me equivoco. Y ahorita tiene unas sesiones navideñas. Tiene un gusto. Ah, porque esa es otra cosa, señores. Muchos se preocupan por la cámara. Se preocupan por el flash. Se preocupan por los lentes. Por el softbox. Pero tienen mal gusto. O sea, con, con el respeto de todos. O sea, todos, el, todos se merecen mi respeto. y Yo respeto mucho a todos aquí. Yo no digo groserías. A pesar de que soy jarocho. Y los que sean jarochos, pues saben que, que hablamos muy mal. Pero Andrea tiene un gusto. Y eso no cualquier persona lo tiene. Es lo que la otra vez hablaba con una chica, me pregunta, oye, ¿Es Nikon, Sony o Canon? Le digo, mira, no importa la cámara, lo que importa es tu ojo. Pero después de todo eso y de todo el equipo, también importa mucho eh, tu buen gusto. Hay personas que no tienen buen gusto, y no significa que esté mal, pero he visto decoraciones navideñas, porque ahorita estamos en la temporada navideña. Que no tienen buen gusto, entonces, por mucho que tengas buena iluminación y muchas cosas, no te va a salir la foto tan bonita. Porque acuérdense que la parte de atrás de tu fotografía tiene que ver mucho con tu, con tu foto. Entonces, véanla ella y tiene muy bonitas fotos y tiene muy buen gusto. Es lo que quería decirles con todo esto. Que me tomé el tiempo, mucho gusto. qué gusto que estés aquí. Panasonic HS 1000, tengo la Nikon D3300. Enrique Reyes, buena cámara en su época, era rompió récord en ventas. La Nikon D7000, excelente. Nikon D3100, ¿qué opino? Que es una muy buena cámara, pero ya tiene como nueve años que salió en el mercado. Sí trata de hacer un esfuerzo por cambiarla. Este, pero, pero te da lo que necesitas, principalmente de estudio. Si te vas al exterior vas a empezar a sufrir muchísimo. Jarocho, a huevo, me dice. <laughs> sí, soy jarocho. Ahí estudié en el Tecno, ingeniería. <laughs> Para que veas que sí soy de allá, de, de Jarochilandia. Todavía me tocaba ir al bule ahí en el boca del río cuando nos dejaban pistear, pero ya no, ya no dejan después de tantos accidentes. La, la Canon C 7D, muy buena. La Canon 7D dicen que es tan buena que la puedes aventar a un río y si te asaltan le puedes pegar al asaltante y se muere, pero la Canon sigue viva. La Canon 7D es la cámara de iniciación de la 5D Mark IV, entonces para que te des una idea... Nadeli Guzmán me puso por dos, dice que vuelva Blanquita, Ah, Miguel Argañas, le vamos a pedir a Blanquita que venga otra vez, para quien no sepa, estuvo aquí con nosotros de invitada especial Blanca Durán, es una youtuber fotógrafa mexicana que vive en Texas, muy, 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 muy este, buena en evento social, acuérdense que aquí hablamos principalmente de fotografía de estudio, entonces la invitamos para que viniera a dar sus técnicas de iluminación, muchas gracias por darnos el comentario. Abre más la apertura de seguro, no sé qué. Eh, se están contestando ahí. C, born Arm. Dice, abre más la apertura. Está cerrado 1.8. Abre la 2.4, mínimo. Alex Lozano. Creo que le está contestando a alguien que tiene problemas de enfoque. Aparte de eso, trata de meterte al High Speed Sync. Y eso, mira, te garantiza enfoque perfecto. Eh, por ahí tengo en el PDF unas fotos. Ya me compartieron. Ya quien me haya compartido, por favor, es momento de que me manden un mensaje al WhatsApp. Y es momento que ahorita todos, todos, no importa la hora que estén viendo este video, ahí abajo ponle me interesa, me interesa, me interesa. Y yo te voy a mandar una liga donde viene mi WhatsApp, yo y mi equipo. Y me, te vas a ir a mi WhatsApp y te voy a mandar el archivo en PDF para que tengas el archivo totalmente gratis. Tengo dos videos más como este. Bueno, son como cinco videos más como este. Bueno, ya le hice como Peña Nieto. Cinco más cinco son diez. Tengo cinco videos más como este en donde tú vas a ver tipos de softboxes, enfoque perfecto, configuración de la cámara, tipos y usos de flashes. Ve a verlos a la página. Es momento de que pongas, pongan, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. Ponle ahí, me interesa, comparte, mándame un mensaje, envíame evidencia que me compartiste y te voy a enviar el PDF totalmente gratis donde viene todo el equipo que nosotros estamos utilizando para que sepas cuál comprar. Todos a ponerle me interesa, yo soy tu amigo Ángel Mejía, fundador de Kx Match Photographers, dale click, dale like y nos vemos en el próximo en vivo. Gracias.